La Guardia Civil y la Real Policía de Gibraltar han detenido a 38 personas, se han incautado de 3.600 kilos de hachís 10 embarcaciones, 3 motos de agua y han intervenido en numerosas cuentas relacionadas supuestamente con el narcotráfico y el blanqueo de capital. La operación denominada Hélice Halógeno ha supuesto desmantelar por completo una importante organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en la península. Presuntamente utilizaba Gibraltar para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. El la misma operación se efectuaron en julio, 29 detenciones de personas de nacionalidad española en el campo de Gibraltar y Málaga. Además, se realizaron 16 registros en almacenes y viviendas en la comarca del campo de Gibraltar y en la provincia malagueña, interviniéndose 19 vehículos, 7 embarcaciones y 380.000 euros en efectivo.